Estimados señores y señoras, muy buenos días. A nombre de PROMPERÚ les doy la cordial bienvenida. Gracias por conectarse a este seminario web. Soy Elmer Lava del Departamento de Manufacturas Diversas. Hoy día vamos a estar tocando un tema interesante para el mercado norteamericano. Este año hemos cumplido 11 años de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y desde PROMPERÚ hemos estado atendiendo dicho mercado a través de plataformas comerciales en ferias como Coverings, por ejemplo. Este año hemos estado en Domotex y en años anteriores también hemos participado en otros eventos de promoción comercial. También hemos estado participando a través de ruedas de negocio como Industria Perú o Mac Perú. Usualmente hemos estado trayendo compradores de varias partes del mundo, incluyendo compradores de Estados Unidos. Bajo este contexto, esta situación, la pandemia, lamentablemente hemos tenido también que cambiar de estrategia. Estamos viendo ya cómo hacer el planeamiento del próximo año y en ese sentido pues estamos ya organizando, viendo la posibilidad de tener ruedas virtuales que próximamente les estaremos poniendo al tanto. Y también tenemos este proyecto de la plataforma Centro de Distribución en Estados Unidos, que con el apoyo de las oficinas comerciales que tenemos en Estados Unidos, 4 repartidas en todo el territorio americano, pues creemos que va a ser un gran soporte. Y en ese sentido, hoy día nos acompaña Max Rodríguez, consejero económico comercial del Perú, con sede en Miami, quien estará presentando a una experta del sector de acabados para construcción. Max, muchas gracias y bienvenido. Por favor, adelante. Muy buenos días. Un saludo especial a todas las empresas que nos acompañan esta mañana y también un saludo y agradecimiento a los organizadores en Lima que están haciendo posible este webinar. Efectivamente, ya hemos estado en conversaciones con muchos de ustedes en la implementación de nuevas formas de poder hacer actividades de promoción, como les comentábamos en alguna reunión previa o en las ferias en las que nos hemos encontrado con muchos de ustedes, adicional a las participaciones que hemos tenido en ruedas, misiones, ferias, eventos comerciales y similares, como PROMPERÚ estamos implementando nuevas formas de poder generar actividades de desarrollo de mercado. Y en ese escenario de identificar nuevas formas de hacer actividades de mercado, nos viene esta crisis sanitaria a nivel mundial que es COVID, que de alguna u otra manera lo que está haciendo es vernos una forma diferente de poder promocionar justamente la oferta exportable. Y ahí como institución estamos definiendo nuevos lineamientos que las oficinas comerciales venimos trabajando de la mano con nuestra central en Lima. Actividades de poder fortalecer el e-commerce, ver centros de venta, centros de distribución y diversas actividades que puedan favorecer. En ese sentido, lo conversábamos con las empresas que estuvieron presentes en Domotex, el de ver la oportunidad de tener un centro de ventas y distribución en los Estados Unidos. Esto fue en febrero, lo conversamos a principios de febrero, hemos ido avanzando en el tema e identificando especialistas que conozcan el mercado, especialistas logísticos, porque un centro de ventas implica un centro logístico donde recibir los productos y desde dónde enviarlos a todos los potenciales nuevos clientes, pero también implica el tener un gestor comercial que con un equipo de ventas pueda llevar la oferta peruana de cerámicos, baldosas, mármol travertino, lo que es la categoría Stone en los Estados Unidos, y también de madera dura a los diversos canales. En ese sentido, hoy nos va a acompañar en esta presentación Catherine Payot. Catherine Payot es una peruana que ya radica hace muchos años en los Estados Unidos. Ella es administradora de empresas
egresada de la Universidad del Pacífico, con una maestría de negocios por la Loyola University en Maryland. Además, ha hecho una maestría en arquitectura por la FIU, que es la Florida International University, en Miami. Los primeros 7 años de su experiencia laboral los trabajó en el Perú como gerente de desarrollo de productos, una product manager para empresas como Lysol y Nugget, y también para Papeles Elite, esta importante empresa que tiene la denominación registro de Tissue Perú, ¿no? Luego, en Estados Unidos, sus primeros 7 años de experiencia la tuvo como gerente senior de desarrollo de productos para diversas compañías, algunas de ellas bastante conocidas como Black & Decker y Yarden, que esta Yarden es muy famosa porque maneja los artefactos eléctricos Sunbeam, Oster y algunas otras marcas bastante conocidas. Luego estuvo 2 años de experiencia como diseñadora de arquitectura y como directora de Business Development para una importante firma de arquitectura. Inclusive fue galardonada con el premio de excelencia al diseño por la American Institute of Architects. Y desde hace un tiempo atrás, hace más de 2 años, está como consultora para arquitectos y diseñadores y trabajando en la división de ventas de una de las empresas más importantes, si es que no es la más importante en los Estados Unidos, como es J.J. Jaimes. Además, y una de las que tiene mayor presencia, evidentemente, en pisos en todos los Estados Unidos, ¿no? Finalmente, ella también es fundadora de una compañía nueva de diseño arquitectónico y de una línea de mobiliarios arquitectónicos, la cual la maneja hace más de un año. Entonces, creo que hemos encontrado una especialista con un conocimiento importante de un sector que es complejo, que es competitivo, pero al que hay que saber cómo enfocar nuestros esfuerzos como institución, como empresas, para poder posicionar e incrementar la venta de los productos peruanos. Así que, sin más, agradecemos su presencia y le cedo la palabra a Catherine Peyú. Muchas gracias, Max. Y buenos días a todos, señores y señoras. Tengo el honor de estar aquí y agradezco esta oportunidad que me dan de poder compartir esta experiencia que tengo, compartir esta información. Y la idea es que espero que al final todos ustedes obtengan información relevante que les permita, en cierta forma, empezar a tomar ciertas decisiones o empezar a hacer ciertos planes, de modo que vean la forma de cómo entrar a este mercado americano, que es un mercado complejo. El mercado americano es obviamente la potencia número uno económica en el mundo. Entonces voy a empezar con analizar un poquito el mercado, qué tendencias hay, cuáles son los retos y amenazas. Y bueno, sin más previo, vamos a comenzar. Empezamos por, veamos cuál es el tamaño de mercado en los Estados Unidos. Primero, a nivel global, estamos hablando que a nivel global en el 2019 se estimó que el mercado de pisos era de 370 billones de dólares. Ahora, una nota aclaratoria. El billón en inglés es diferente al billón en español. El billón es 1,000 millones aquí en Estados Unidos y en la habla inglesa. En nuestros países, un billón es 1,000,000,000 de millones. Así que solamente quería aclarar que el billón son 1,000 millones. ¿Okay? Entonces, estamos viendo que es un mercado monstruoso. Y el mercado dentro de los Estados Unidos, de esa cifra, tiene más o menos 150 billones de dólares. La fuente que hemos tomado para estos datos es una compañía de research de acá de Estados Unidos, conocida como Grandview Research. ¿Cómo se divide este mercado en las diferentes categorías de productos? Las tengo aquí en inglés, pero las tengo traducidas. Déjenme empezar por explicar. Resilient le llaman a pisos que son... La palabra resilient significa duradero.
¿ok? Y es una palabra que le llaman a pisos, más que nada los pisos de vinil y de rubber. No significa que los otros productos no sean duraderos, simplemente es una palabra que se ha tomado aquí en el mercado de forma común y la usan así. Entonces, si empezamos por aquí, por el lado izquierdo, tenemos que el non-resilient flooring, vemos este color azulito oscuro, es más o menos un tercio del total del mercado, ¿no? Vemos así aquí cifras reales del 16, del 17 y las estimadas hasta el 27. Este non-resilient flooring son los pisos de madera, los pisos cerámicos y mármol travertino, ¿ok? Más o menos un tercio. Después los soft coverings, soft por la palabra suave, es la alfombra. Y vemos también un poquito más de un tercio gana el tema del soft covering en el mercado. Finalmente, el tema de resilient flooring, como les dije, son pisos de vinil. Y vamos a juntemos estos dos, que el resilient flooring y el seamless flooring. Seamless significa sin costura, es decir, es un piso de vinil en rollos, como lo tengo aquí indicado. Y entre esos dos, más o menos, también toman el otro tercio del mercado. Entonces, es un mercado que está bastante definido en tercios, digamos. Tendencias que se creían, que como por ejemplo, que la alfombra es un producto que se ensucia mucho más rápido, sigue creciendo. Aparentemente todavía hay una tendencia alta a que este mercado siga creciendo bastante. Lo prefieren tanto a nivel residencial como en comercial, por su versatilidad, por la textura que da debajo de cuando uno pisa este piso de alfombra. Pisos de madera y cerámicos, también se ve una tendencia de crecimiento, ¿no? No hay ningún declive aquí. Y los pisos de vinil, que han empezado a crecer mucho más en estos últimos años, a raíz de, yo le doy la razón básicamente al nacimiento de un piso que le llaman aquí el Luxury Vinyl Tile o Luxury Vinyl Plank, que es un piso de vinil hecho como en tablillas, ¿no? Y en tablillas que se pueden intercalar, creo que es la palabra que estoy buscando, intercalar unos con otros. Es decir, tienen unas ranuras en los bordes y estos pisos se hacen un clic entre ellos para aplicarlos en los pisos. Entonces, esa categoría ha crecido mucho, pero se está saturando también, sobre todo porque creció mucho, le dieron un look de madera, como aparentan unas tablillas de madera, y esa categoría creció mucho, pero se ha saturado muchísimo también. Y vamos a ver un poquito más de eso más adelante. Entonces, pasemos ahora a lo que es cómo se divide en lo que es residencial versus comercial. El mercado está prácticamente, si juntamos este comercial con el industrial, ¿no? Y que digamos que todo esto se considere comercial, prácticamente está dividido en la mitad. La mitad es residencial y la otra mitad es comercial. Tengo acceso a esta información y lamentablemente no tengo acceso de la misma información en las otras categorías. Esta información es solamente para lo que es tile, es decir, cerámicos. Este es el Tile Council of North America, que es la asociación de la industria del cerámico aquí en los Estados Unidos y reporta estos informes. Pero igual me pareció relevante presentarla porque van a ver ustedes también cómo se dividen las importaciones del mercado americano, importaciones de otros países, entonces va a ser importante ver eso. Ok, en lo que es en square feet, es decir, en metros cuadrados, este mercado de tile son aproximadamente 278 millones de metros cuadrados, el total. Ahora, en lo que es, y vemos aquí que prácticamente en cifras completas del 17 y el 18 están, como lo noté hace un ratito, más o menos en 3 billones de square feet, de metros cuadrados. Y vemos aquí que en la información del último reporte, que fue del segundo quarter del 2019, reporta que es 1.5, que como es la mitad del año, si multiplicamos por 2, también tenemos un mercado total de más o menos 3 billones. En el 2020 es lo más probable, obviamente, debido al coronavirus. Vamos a ver una caída en el 2020, pero es posible que pues, remonte el mercado rápidamente y lleguemos nuevamente a esta cifra de los 3 billones. Estas son las exportaciones que les estaba hablando.
So, de esa cantidad de pisos, hay datos interesantes aquí. El mercado, el producto chino, producto proveniente de la China, que es muy, muy grande, siempre el número mayor, incluso con la caída, reporta una caída tremenda en los últimos 2 años, ¿no? Otro mercado interesante, que es el mercado italiano, que a diferencia del producto chino, el producto chino se caracteriza más que nada por un producto de precio, un commodity, mientras que el producto italiano es un producto más de precio premium, ¿ok? Son los italianos siempre con sus tecnologías y con, sobre todo con sus diseños, son muy favorecidos acá en este mercado, pero también cae, y aparentemente cae a raíz de que la industria brasilera exporta muchísimo a los Estados Unidos, crece tremendamente, y también un boom de la industria del tile, de los cerámicos españoles, ¿no? También un crecimiento bastante importante. Ok, quiero hablar ahora de lo que es el escenario competitivo en los Estados Unidos. Hay compañías aquí norteamericanas que yo le llamo compañías monstruosas porque son compañías que participan prácticamente en todas las categorías o en la mayoría de categorías de lo que es pisos. Algunas de estas compañías, no sé si capaz a muchos de ustedes les suenen familiares o no, y no tengo información de si estas compañías están en Latinoamérica, es probable que algunas de ellas sí, pero pisos, por ejemplo, de las marcas Armstrong, es una compañía muy fuerte en lo que es pisos resilient, como les decía, esos que les llaman pisos duraderos de vinil y rubber. Esta compañía tenía también una división de maderas, de pisos de madera, con muchísimas marcas, pero acaba de vender esa división. Antes se llamaba, ahora le llaman AHF, antes era Armstrong Hardwood Flooring, y una de sus marcas importantes es la marca Bruce. Otra compañía de estas monstruosas es el Mohawk Group. Mohawk Group es una de las compañías líderes a nivel global y ellos tienen marcas muy fuertes en lo que es cerámicos con Dial-Tal, Marazzi y American Oiling, y también muy fuertes son en lo que es alfombras con Mohawk y también en madera. Shaw Group, otro grupo muy, muy fuerte que también participa en muchas categorías como lo vemos aquí. Y de ahí otros participantes también del mercado que participan de los pisos de vinil y de rubber, como son Tarkett y Mannington. Mannington también muy conocido en el tema alfombras. Mirage, muy conocido en el tema maderas. Ok, vayamos a hacer ahora un análisis de cuáles son esas oportunidades y amenazas que se presentan en este mercado. Capaz muchos de ustedes tengan familiaridad con esta estrategia de analizar llamada el SWOT análisis, que se caracteriza, para los que no tengan familiaridad con esto, SWOT es por las letras, ¿no? S por las strengths, W por weakness, O por oportunidades, opportunities, y T por threats, que en español traducido es fortalezas, debilidades, oportunidades y retos. Ahora, como ven ustedes aquí, fortalezas y debilidades me lo voy a saltear, porque esto se refiere a las fortalezas y debilidades de cada una de sus compañías, del aspecto interno de cada uno de ustedes, mientras que las oportunidades y amenazas o retos son del mercado externo. Y ahora sería de lo que vamos a analizar el mercado de pisos. Ok, veamos entonces cuáles son esas oportunidades. Para empezar, es un mercado que es muy receptivo a la innovación. Si bien es muy competitivo, que sería eso uno de los retos, el mercado americano abre las puertas a la innovación, a cosas que no existen ya. Obviamente, si uno quiere entrar a una torta, nadie va a entrar con la misma torta que ya existe aquí. Entonces, lo que se hace es innovar o reinventar las categorías para poder entrar a este mercado. También es un mercado que es muy receptivo a lo que es tendencias de diseño. Se siguen mucho las pautas de lo que es diseño europeo, sobre todo. Y todo lo que es el mercado de pisos y en general materiales de construcción, ¿no? En lo que esté involucrado un elemento estético, que es el caso de los pisos, ¿no? Sigue mucho estas tendencias de moda europea. Y la moda de los pisos sigue en las modas de fashion o de la moda de ropa.
y las modas de fashion siguen también, prestan mucha atención a lo que es los colores, ¿no? Y se siguen, por ejemplo, a los fabricantes, por ejemplo, de pinturas, determinan cuáles son, es el color del año. El color del 2020, por ejemplo, es un color coral. Y entonces ahí fabrican colores que son relacionados a esas tendencias, ¿no? Siguiente paso es que es el mercado de los nichos. Productos que son muy especializados también es algo que reciben muy bien acá en los Estados Unidos. Uno no necesariamente tiene que ser una compañía monstruosa para entrar aquí en este mercado. He visto compañías locales, por ejemplo, he visto desarrollando, voy a dar un ejemplo específico, una compañía de pisos de madera, muy pequeña aquí en los Estados Unidos, con ventas no muy grandes, pero desarrollaron un producto no para pisos, sino para paredes, para revestimiento de paredes, y les ha ido bastante bien. Es decir, entrar al mercado con productos nichos también es una oportunidad. Y finalmente, el mercado es receptivo a productos importados, siempre y cuando, como lo dije antes, tengan una diferenciación significativa. Ahora, es importante, sobre todo en estos momentos, después de haber tenido esta crisis del coronavirus proveniente de la China, ahora más que nunca el mercado americano va a favorecer a productos hechos en los Estados Unidos, pero también a productos importados que no vengan de la China. Entonces ahí Perú tiene una ventaja. Productos de Sudamérica van a ser también favorecidos. Pasemos ahora a ver cuáles son amenazas y retos. Y esto lo mencioné ya, hay una saturación muy grande del mercado. Competencia es fierce, como le dicen aquí, que es muy, muy, muy poderosa. Una competencia local e internacional. Competencia de precio, no en todos los niveles, sino en ciertos niveles, en ciertos productos de pisos que se han convertido en commodities, pero hay mucho espacio para precios premium de productos que tengan diferencias competitivas. Hay canales de distribución muy especializados y me voy a dedicar más adelante mucho a este rubro. Y otra cosa que ha pasado en el mercado es las compañías grandes, manufactureras, empezando a vender direct, como le llaman aquí. Y también lo vamos a analizar un poquito cuando vea el tema de los canales de distribución, que voy a tomar mucho tiempo ahí. Significa que estas compañías empiezan a contratar sus propias fuerzas de ventas y empiezan a vender directamente a los canales de distribución, ¿ok? Salteándose las grandes distribuidoras. Y para terminar el tema de los retos, es el que los fabricantes extranjeros han empezado a establecer fábricas de producción dentro de los Estados Unidos. Un ejemplo concreto que les doy, una compañía italiana llamada Iris, que la conozco mucho porque la compañía para la cual trabajo representa esta marca. Ellos tienen fábricas en Italia, pero establecieron su fábrica en los Estados Unidos hace más o menos unos 8 años y les está yendo bastante bien, obviamente, al fabricar localmente tienen ciertas ventajas de costo. Y bueno, fabricaron un producto con una página web especializada para los Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos fabricantes que vienen también a establecerse dentro del mercado. Voy a tocar ahora el tema de canales de distribución. Vamos a tomar una buena parte del tiempo de la presentación en lo que es canales de distribución, que van a explicar mucho más este tema. Pero vayamos muy rápido aquí en esta diapositiva. El canal de distribución está dividido en dos, un canal residencial y un canal comercial. Lo dividimos por el tipo de usuario, es decir, en el canal residencial, el usuario final es el dueño de casa. El dueño de casa que ya sea se compra un departamento nuevo, una casa nueva y quiere instalar pisos, o que hace una renovación de su casa, de su baño y quieren instalar pisos. Por el otro lado tenemos al usuario comercial, que serían las compañías, ya sean hoteles, hospitales, colegios, que son, usuarios públicos, y también negocios pequeños, restaurantes, peluquerías y demás,
y también compañías constructoras de residencias, que si bien construyen residencias, no son parte del canal comercial, porque el usuario final, el que compra el producto, es el constructor, que son constructores, por lo general, de proyectos de casas o departamentos muy grandes. Entonces, ¿qué tenemos? Veamos ahora el lado residencial. ¿Quiénes son los participantes? Tenemos los dealers o retail, que es el minorista. Tenemos distribuidores medianos, que son los mayoristas, que tienen venta al por mayor y también tienen atención al público al por menor. Tenemos lo que conocemos como los big boxes. Big boxes en Estados Unidos le llaman a los grandes almacenes. En el caso de lo que es construcción, almacenes de materiales de construcción, como seguramente ustedes conocen, Home Depot y Lowe's, y hay otros también. También tenemos dentro de parte de la distribución a los mismos contratistas de pisos, los que instalan los pisos. También en una menor proporción tenemos algunos fabricantes que establecen sus propias salas de exposición donde venden sus productos, como es el ejemplo de Porcelanosa, compañía española. Y también en una menor proporción arquitectos y diseñadores de interiores que hacen los proyectos de estos dueños de casa y que también compran los productos y los venden. Dentro del canal comercial tenemos a las grandes distribuidoras, que un ejemplo es la distribuidora para la cual yo trabajo, como comentaba Max cuando explicó mi background. Después tenemos nuevamente los mayoristas regionales, que también tienen venta no solo mayorista, sino también minorista. Tenemos los builders, ¿no?, que les explicaba yo, que son los que construyen de forma masiva las residencias. Tenemos también los contratistas de pisos y, una vez más, los arquitectos y diseñadores, que en este caso actúan solamente como influenciadores. Vamos a tener, como ven aquí, este diagrama, lo voy a explicar, y vamos a tener uno más para la distribución comercial. Entonces, este es el de distribución residencial, ¿ok? Entonces, mirando este diagrama, enfoquémonos en dos cosas. En el lado izquierdo tenemos aquí al fabricante, ¿no?, que serían, digamos, ustedes como fabricantes, y en el lado completamente opuesto tenemos al dueño de casa. Entonces, la idea es cómo este fabricante hace llegar esos productos, esos pisos, a estos dueños de casa. Hay varias formas. Empecemos primero por los distribuidores grandes. Como les dije, las distribuidoras grandes son distribuidoras monstruosas. Tienen almacenes o bodegas en varios estados a lo largo de los Estados Unidos y tienen de fuerzas de ventas muy, muy grandes. Para darles un ejemplo, la compañía para la cual trabajo yo tiene una fuerza de venta de aproximadamente 150 vendedores, ¿no?, de los cuales aproximadamente 100 se dedican a vender al canal minorista y 20 son vendedores comerciales, ¿no? Ese es un ejemplo de una fuerza de venta muy grande. Entonces, estos distribuidores a su vez distribuyen a tres grupos importantes aquí dentro del canal de distribución. Entonces, veamos cómo va pasando el producto, ¿no? Del fabricante pasa al gran distribuidor y el distribuidor distribuye a estos tres diferentes canales. Uno, como les dije, el minorista, que es un minorista especializado. Por lo general, este minorista solamente se va a dedicar a vender pisos. Muchos de ellos, y hay miles de estos, muchos de ellos venden solamente tile, por ejemplo, solamente cerámica. Hay otros que se especializan en vender solamente mármol y otros que se especializan solamente en madera. Habrá algunos que tienen un mix de diferentes pisos, pero hay muchos de estos. Ese es el minorista. Después está también el contratista de piso. El mismo señor que instala los pisos también se convierte él en un canal de distribución, ¿ok? Porque este señor, esta compañía que instala los pisos, también le llegan a vender los pisos a los dueños de casa. Y el tercer grupito aquí que le vende este distribuidor sería el mayorista. El mayorista que tiene no solamente a nivel regional, digamos, por dar un ejemplo, en el estado de la Florida, un mayorista tendrá unas dos o tres centros o tal vez un par de centros de distribución o de almacenes, pero también
tiendas minoristas y una cosa más es que tienen una pequeña fuerza de venta. ¿Por qué tienen esa pequeña fuerza de venta? Porque ellos van y les venden a los minoristas que tenemos acá arriba, porque como les dije, estos son los que abundan, los que son muchísimos. Entonces, vayamos un ratito aquí a explicar al dueño de casa. Entonces, este señor dueño de casa acude, va a la tienda del minorista a comprar el producto o también contrata a un subcontratista de pisos, ¿no? Por lo general, estos son en el lado residencial, no son muy grandes, y le compra tal vez directamente los pisos o la otra alternativa es que vaya directamente este señor dueño de casa, va directamente al mayorista que tiene su tienda también y compra ahí. Y finalmente, bajemos un poquito más aquí, hay otra opción más, que es que este señor dueño de casa vaya y compre aquí a lo que les explicaban los big boxes o los almacenes, que ellos mismos compran su material y ellos mismos se hacen su instalación. Y hay un canal chiquito, pero también lo existe, como les explicaba, como el caso de Porcelanosa que les expliqué, en la que el fabricante tiene su propio showroom y también el señor dueño de casa acude a este showroom de aquí a comprar el producto. Una parte más del canal de distribución. Como les decía yo, este fabricante tiene varias opciones. Una es ir a través del gran distribuidor, pero si es que no tiene esta opción de llegar a estos grandes distribuidores, también puede hacerlo directamente y que se da yendo directamente a los almacenes mayoristas regionales. También el fabricante va directamente al Big Box, al almacén. Y entiendo por lo que me contaba Max que tal vez algunas de las compañías de ustedes ya tienen venta directamente en algunos de estos almacenes grandes. ¿Ok? Entonces, una vez más, reitero, el fabricante que tiene es posible, no es posible, sino que tiene su centro de distribución también a lo largo de Estados Unidos, los distribuye sus productos, ya sea a grandes distribuidores o a los mayoristas, a los big boxes, o si lo tiene su propia tienda al minoreo. Entonces, ahora veamos número 2, es el canal de distribución comercial. Igualmente, como les expliqué hace un rato, en el lado izquierdo de este diagrama, tenemos al fabricante y en el lado completamente opuesto tenemos al usuario final. En este caso son dos tipos grandes de usuarios finales. El primero es el que le llaman acá el developer o que lo conocemos nosotros como el inversionista o un propietario de negocio. Este puede ser un inversionista muy grande, por ejemplo, un inversionista que invierte en proyectos muy grandes, tipo hospitales, hoteles o edificios de departamentos, proyectos muy grandes o malls comerciales, o hasta un pequeño dueño de negocio, como les contaba, ya sea un restaurante o negocios pequeños de ese tipo. Déjenme explicarles cómo se desarrolla la cadena de compra de los materiales. Pero antes de eso quiero explicarles estas líneas naranjas aquí. El inversionista o ya sea el pequeño negocio, lo que hacen es que contratan a un arquitecto o diseñador para que le hagan el diseño del proyecto, ¿no? El diseñador va a especificar en sus planos qué productos específicamente, qué pisos van a ser parte del proyecto. Los especifican hasta con el nombre del producto, el nombre del manufacturero. ¿Okay? No es que especifiquen simplemente, quiero cerámicos gris, de color gris. No, lo especifican completamente con nombre del manufacturero y hasta el nombre específico del producto. Entonces, como les decía, este dueño de negocio contrata al arquitecto o diseñador para que le haga el diseño del proyecto, pero también contrata lo que le llamamos aquí al GC, al General Contractor, que sería el constructor general. Lo contrata al General Contractor y este señor va a contratar a los diferentes subcontratistas de todos los diferentes trabajos que se requieren para ese proyecto, ¿no? Va a contratar ingenieros de estructurales, va a contratar ingenieros de paisajistas,
de ventanas, de todos los diferentes productos que se necesiten. Y entre esos, contrata este señor General Contractor al contratista de los pisos. Entonces, ¿quién hace la compra de los productos para estos grandes proyectos? En realidad, la hace el contratista de pisos. Ahora, quiero recalcar algo aquí. El contratista de pisos dentro del canal comercial, estamos hablando de compañías grandes de instalación de pisos. Ya no estamos hablando del mismo nivel de contratistas de pisos que un dueño de casa contrata. Un dueño de casa puede que contrate una compañía pequeña que tal vez tenga un, no sé, digamos 10 empleados, ¿no? Que se dediquen a instalar pisos. Aquí estamos hablando de compañías bastante grandes que hasta tienen oficinas corporativas y empleados y son bastante grandes, que se dedican solamente a instalar pisos a proyectos comerciales. Entonces, estos contratistas de pisos son los que se encargan de comprar los productos para estos propietarios de negocios, para estos proyectos. Ahora, ¿de dónde compran estos señores contratistas de pisos? Compran, al igual que mencioné con el lado residencial, las distribuidoras tienen sus señores de ventas que van y visitan a las grandes compañías de pisos, ¿ok? Entonces, tiene una fuerte de venta que se dedica a visitarlos y ahí es como estos señores se abastecen de los pisos. Otra forma también es que para aquellos contratistas de pisos que no son sumamente grandes, también van directamente ellos a los mayoristas regionales, ¿ok? Ahora, hay otro grupo aquí de usuario final que es el builder, que es el constructor de casas residenciales, ¿no? O apartamentos. Estos señores que les conocemos aquí en Estados Unidos como los builders, construyen estas casas que a veces se les llaman, deben haber ustedes escuchado, los cookie cutters, que son casas que se construyen en los suburbios, a las afueras de las ciudades, y que son todas muy parecidas. Por eso le llaman cookie cutter, que viene de lo que es moldes de galletas, traducido al español, ¿no? Entonces, estos señores home builders, ¿cómo se abastecen ellos? Estos señores van directamente también a sus contratistas de pisos, ¿ok? Ellos no tienen dentro de sus empleados contratistas de pisos, ellos subcontratan contratistas de pisos, ellos se encargan de construir las casas, pero le dan la responsabilidad de la compra de los pisos al señor contratista de pisos. Este señor contratista es como le provee los pisos a ellos, pero también hay una forma más de cómo compran estos builders. Si ustedes ven aquí, en el lado del fabricante, el fabricante también, sobre todo en aquellos que tienen, yo les expliqué hace un rato, que el fabricante está empezando a hacer venta directa. Entonces, hay algunos fabricantes que han empezado a tener sus fuerzas de venta y venden directamente al builder, pero también venden directamente aquí, si ven mi cursor, al mayorista, ¿ok? Ahora, este builder, hay una forma más como se abastecen los productos y es que el distribuidor, el gran distribuidor que le abastece al contratista de pisos, le abastece al mayorista, también ven ustedes, si vemos aquí, esta flecha sale de aquí y llega también directamente al builder, ¿no? Al construcción residencial. Entonces, como ven ustedes, esta es una situación bastante compleja. Pero bueno, así se ha manejado desde hace años en los Estados Unidos. Y quiero recalcar un punto más. Ustedes ven que hay una diferencia aquí entre el tipo de flecha que usé yo para lo que significa transacción de venta, ¿no? Estas flechas naranjas entrecortadas y la flecha azul entrecortada y estas flechas de color verde. Y lo que quería resaltar es que en el tema comercial, el arquitecto y diseñador no compra producto, ¿no? El arquitecto y diseñador es el gran influenciador. Y es por eso que las grandes distribuidoras tienen, como ven ustedes, tengo unas líneas de puntitos que van desde los grandes distribuidores, van a esos arquitectos y diseñadores. Es decir,
parte de esta fuerza de venta, de estos grandes distribuidores, parte de esa fuerza de ventas la encaminan a los arquitectos y diseñadores, visitando solamente firmas de arquitectura y diseño para influenciar a que estos señores diseñadores pues pongan en sus planos los productos que estos señores distribuidores venden. Lo mismo sucede con el fabricante. El fabricante también pone una pequeña fuerza de venta que se dedica solamente a hacer consultoría a lo que es arquitectos y diseñadores, para que ellos a su vez influencien, queden influenciados, pongan sus productos en los planos y cuando esos planos pasen al constructor, el constructor ya sabe qué pisos va a adquirir. Ahora, no siempre se da el caso en el cual cuando el arquitecto o diseñador especifica en sus planos ciertos pisos, no siempre se da el caso en que el propietario termina comprando lo que el arquitecto o diseñador especificó. Hay veces que el dueño del proyecto, una vez que el constructor general, como lo vemos aquí, el constructor general le da al propietario el costo del proyecto, el propietario puede que diga, este proyecto está demasiado caro, hazme una, aquí le llaman un value engineering, hazme una reingeniería del costo o del valor. Y entonces ven en qué lugares pueden bajarle los costos al proyecto. Y a veces se da que escogen pisos para bajarle el costo, ¿no? Y entonces a veces se da la ocasión que el contratista regresa al arquitecto o diseñador a que el arquitecto o diseñador modifique los pisos y cambie por pisos más baratos. O a veces simplemente el contratista ni siquiera le avisa y hacen la decisión entre el propietario y el constructor general de qué pisos van a escoger. Y bueno, escogen los pisos que no necesariamente, como les digo, es lo que el diseñador diseñó. Y es por eso que es tan importante aquí la presencia de producto en el contratista de pisos y en el mayorista, ¿no? Para esas situaciones en las que se da, y que se da muchísimo, en las cuales el constructor o el dueño del proyecto, perdón, terminen eligiendo ellos los pisos, ¿ok? Entonces creo que eso, con eso concluyo la parte de lo que es la distribución. Vamos a poder regresar a esto más adelante. Ok, pasemos a lo que es recomendaciones para entrada al mercado americano en lo que es producto. Como les contaba, innovación es muy importante. Por otro lado, entrar con los tamaños apropiados para el mercado, tanto en lo que es cerámicos, maderas o cualquier otro tipo de pisos. Entonces, veamos cuáles son los formatos que se presentan en el mercado americano. El formato o tamaño más común ahora en los Estados Unidos es el de 12 pulgadas por 24 o para ustedes 30 centímetros por 60. Es importante que cuando se trae producto al mercado americano sea en pulgadas enteras. Lamentablemente los Estados Unidos es el único país, me parece, que usa el sistema imperial, que le llaman aquí, no el sistema métrico, le llaman el imperial system. Entonces usan pulgadas y fracciones de pulgadas. Pero si vamos a traer un piso al mercado americano, es importante que ese piso tenga las dimensiones en pulgadas enteras, ¿no? Otra tendencia que se ha dado en el mercado americano es el crecimiento hacia formatos grandes. Cada vez más los arquitectos, los diseñadores empiezan a diseñar sus diseños con formatos más grandes. Y hay mucha penetración de estos formatos grandes, por ejemplo, como vemos aquí estos tamaños, 24x24, 36x18, que en centímetros son 91x46, o aquí aproximadamente este de 120x60 centímetros. Son formatos de pisos cerámicos que empiezan a presentarse mucho más grandes y se empiezan a presentar con mayor frecuencia. Estos formatos también aplican a lo que es mármol y travertino, ¿ok? Ahora, hay un tema completamente innovador que entró hace 2 años, me parece, o tal vez 3, que es un nuevo tipo de losa cerámica,
que es lo que le llaman aquí el thin extra large, que es delgado y extra largo. También se le conoce en el mercado americano como el gauge tile, ¿ok? Estos formatos son enormes, llegan hasta los 5 pies por 10 pies en metros, 1.5 metros por 3 metros. Y lo interesante es que solamente tienen 6 milímetros de grosor, son muy delgaditos. Entonces, esto ha permitido una entrada tremenda de este producto porque da la opción de aplicar ahora estos productos sin ningún problema, como revestimiento de paredes, como lo vemos aquí en esta foto, o revestimiento de hasta de elevadores. Los diseñadores los están empezando a poner en elevadores porque estas planchas, son planchas en realidad, ya no son formatos de losetas, son planchas enormes, pesan muy poco por el tema de que son muy delgaditas, pero son muy duras. Este producto, tengo entendido, y bueno, no sé si alguien conoce de este producto, pero lo que tengo entendido por las compañías con las cuales trabajo, es que se originó en Italia. Y este producto inicialmente lo desarrollaron con una densidad tan grande de la losa o del cerámico que fue tan grande que era demasiado duro ya, tan duro que no se podía ni cortar. Entonces le bajaron un poquito la densidad de modo que las máquinas para cortar tiles las puedan cortar. Y bueno, y se han ido expandiendo de Europa y han entrado con mucha fuerza acá al mercado americano. Aquí vemos, esto lo tomé de un catálogo de una de las compañías que se dedican a esto, y vemos cómo los formatos empiezan de 30 por 30 pulgadas y van a esos enormes, como les decía, de hasta 3 metros, ¿no? Que los vemos acá en otros ejemplos de esas paredes. Ok, otra tendencia, como siempre, lo antiguo, siempre regresa, ¿no? Y eso en cualquier industria, la nostalgia del antiguo. Entonces, esta foto que ven ustedes es en realidad de una colección de este año de una de las compañías líderes de cerámicos. Han vuelto a traer cerámicos pequeñitos de 10 por 10 centímetros. Y como ven ustedes, también la tendencia de darle esa calidad artesanal. Si bien ustedes ven en estas fotos, tienen un poquito esas ondulaciones estas cerámicas, ¿no? Para darle ese sentido artesanal. Esa es otra de las tendencias que se presentan acá en el mercado americano. Sigamos ahora con el tema de formatos y tamaños, pero veamos un poco el tema de lo que es madera, pisos de madera. En pisos de madera, también los formatos anchos y largos, cuanto más ancho y más largo es lo que se está favoreciendo. Formatos muy comunes son formatos de 5, 6 o 7 pulgadas, ¿no? Es decir, de hasta 18 centímetros de ancho, y largos que varían desde 12 pulgadas a 48 centímetros o 30 centímetros a 120 centímetros. Esto es muy común en la industria de acá, en las cuales en una caja, en un cartón, vienen largos. No todos los largos de las tablillas de madera son el mismo largo. Varían, como ven ustedes acá. Y una tendencia nueva que yo he visto empezó desde finales del año pasado, algunos manufactureros empezando a entrar con formatos muy, muy anchos, extra anchos, como les llamo yo, de 12 pulgadas o 30 centímetros y largos de hasta 108 pulgadas, de 275 centímetros. Podemos verlo aquí en la foto, si nos enfocamos un poquito acá en las patas de esta silla o las patas de la mesa, podemos ver la escala tan grande de esta tablilla que empieza aquí y termina por acá. Son realmente enormes. Obviamente, eso es un producto innovador y va a tener un precio premium. Y el mercado americano lo recibe con brazos abiertos porque, como les digo, es un mercado muy receptivo a innovación. Ok, voy a tocar el tema de colores muy rápidamente y quiero aclarar una cosa en el tema de lo que es losetas y mármoles. No toqué el tema de lo que es colores o diseños porque hay muchas tendencias, mucha variación. Lo más importante es entender que el mercado es muy receptivo a lo que es las tendencias europeas. Los italianos siempre marcando la pauta en la moda y, bueno, las tendencias como las
el uso de grandes vetas de, que aparentan ser mármol, son tendencias muy grandes, y bueno, y colores y diseños muy diversos. La variación es demasiado grande, por eso ese tema lo he dejado afuera, pero el mensaje es que la aceptación de tendencias europeas es muy grande aquí. Bueno, en el tema de los colores y especies de madera para los pisos de madera, una tendencia grande es la tendencia nuevamente del piso europeo, ¿no? En el piso, los chalets europeos con pisos muy claros, vemos este catálogo, es un catálogo del 2020, o sea, muy, muy reciente, de una compañía llamada Mercier. Mercier es una compañía canadiense de maderas. Y ellos, en su nuevo, reciente catálogo, ven ustedes cómo esos colores que le dan favoreciendo esos tonos muy claros, acá un poquito, o sea, un poquito más oscuros por aquí, nuevamente estos tonos claros, pero mantienen siempre los tonos más oscuros, tonos grisáceos también que han estado muy de moda en estos últimos años, mantienen esos productos. Otra estrategia, como les contaba yo, es traer innovación. Les conté al inicio de la presentación que había una compañía pequeña de fabricación de pisos con ventas no muy grandes, pero desarrollaron un producto no para pisos, ya que hay tantos fabricantes de pisos, ellos se fueron más que nada por el tema de paredes. Entonces desarrollaron este producto, que es un piso engineered, como le dicen en inglés, no tengo el término en español, que es básicamente hay una capa de madera verdadera de la especie, y las capas subsiguientes son capas de otro tipo de madera que le dan la estructura a la tablilla. Entonces ellos crearon este piso engineered, pero muy delgadito, porque obviamente en las paredes no se necesita caminar, ¿no es cierto? Entonces no necesitamos una estructura tan fuerte. Y crearon estos pisos con autoadhesivo, ¿no? Con un sticker que se pueden pegar en las paredes. Esto ha tenido bastante éxito aquí en los Estados Unidos. Ok, en el tema de lo que es promoción y publicidad, y estas son solamente sugerencias, obviamente, tiene que haber toda una estrategia completa de cómo entrar al mercado, pero son simplemente sugerencias de cosas que veo yo que son importantes. El branding es bastante importante acá. Entrar con marcas fuertes, y si no se tienen marcas fuertes, pues crearlas. Una idea es pues tal vez entrar con una marca única, una que sea una plataforma común para todos los exportadores promovida por PromPerú. La idea de PromPerú, del proyecto de un centro de distribución local donde todos puedan aprovechar de ese centro de distribución, va de la mano con esta misma idea. Y la ventaja de esto es que se pueden compartir los gastos de branding y de marketing, ¿no? Todo lo que sea gastos de marca y de marketeo. En el tema de lo que es estrategia de promoción y publicidad, hay requisitos mínimos que deben cumplirse para poder entrar a los mercados. Les decía yo, una página web especializada tiene que ser una página creada para el mercado americano. No podemos entrar con páginas creadas para otros mercados, sino con una página creada para el mercado americano y por una agencia americana también. Por otro lado, los displays. Si vamos a tratar de llegar a los mayoristas o a los minoristas, se necesita inversión también en los que son displays, ¿no? Como los vemos aquí, displays para poder mostrar los productos con los diferentes colores, los diferentes diseños. También se necesitan catálogos o straps, que le llaman, que son este tipo de muestras físicas que ven ustedes aquí, que estoy mostrando con mi cursor, ¿no? Que son unos muestrarios, que pueden ser de esta forma o también en un tipo catálogo, ¿no? Que las muestras, los pedazos de las muestras están pegadas aquí al catálogo. Y esto es muy importante, por ejemplo, para el tema de arquitectos y diseñadores. Cuando un vendedor va a una compañía de arquitectura o diseño, o cuando va a estos grandes instaladores de pisos o a los mayoristas, tienen que llevar consigo estas muestras. No pueden, obviamente, simplemente entrar
hablando de los productos, sino al dueño del mayor, al mayorista o al arquitecto, al diseñador, les gusta ver el producto físico. Y obviamente son productos que son muy grandes, ¿no? Losas son pesadas, los pisos de madera muy grandes, los mármoles. Entonces tenemos que tener la habilidad de invertir en muestras, en muestras que tengan, que puedan mostrar los colores y los diseños, ¿no? Para poder enseñar cuál es el producto. Tiene que haber una habilidad de proporcionar muestras sin costo para el usuario. Eso es muy importante. En el trabajo que tengo yo, que yo soy consultora visitando a arquitectos y diseñadores en ese lado, como cuando explicaba yo, estas fuerzas de ventas de los distribuidores que van a estas firmas de arquitectos y diseñadores, bueno, yo soy parte de un equipo que visita y da consultoría a arquitectos y diseñadores, y siempre hay que contar con estas muestras. Pero los arquitectos diseñadores, así como los mayoristas, minoristas, necesitan muestras y hay que contar con un presupuesto de muestras para enviar a estos, ya sea al arquitecto diseñador o a los proyectos. Los proyectos también necesitan muestras para tenerlas, para comparar, ¿no? Tenerlas siempre de comparación cuando se pidan las órdenes completas de los productos. Y estas muestras no tienen ningún costo para el usuario final. También algún presupuesto de eventos, sobre todo para lo que es compañías de arquitectura y diseño. Entrar a ofrecer y promover a las compañías de arquitectura y diseño es una tarea sumamente difícil porque son cientos de manufactureros, de fabricantes que tratan de influenciar a estos señores. Y no son solamente pisos, imagínense la cantidad de materiales diferentes que entran en lo que son proyectos de construcción. Por eso les digo, son cientos. Entonces, es muy común que aquí en Estados Unidos se hacen lo que son los lunch and learns, que se hace un pequeño evento proporcionando almuerzo a los arquitectos diseñadores para que a la hora de almuerzo en estas compañías acudan a un evento y se les explique los productos, ¿no? Se promuevan los productos. ¿Qué se requiere para entrar como mínimo al mercado residencial? Como mínimo, una fuerza de venta para que vaya a acudir a los mayoristas. Es difícil, no es imposible, pero es difícil acudir a los distribuidores porque los distribuidores favorecen a marcas muy fuertes de forma global. Estamos hablando de distribuidores monstruosos. Entonces, si la marca no es una marca que ya es fuerte o tiene mucha presencia a nivel mundial, o si no tiene una diferencia competitiva grande, como les hablaba yo a ustedes, de algo muy innovador, estos señores distribuidores no van a querer distribuir los productos. Entonces, la alternativa es tener una fuerza de ventas que se dedica a estos mayoristas regionales. Y en el lado residencial, igualmente, el recurso sería nuevamente, como repito, el ir al mayorista con una pequeña fuerza de ventas, ir también a influenciar a esos arquitectos y diseñadores con una pequeña fuerza de ventas y finalmente ir a influenciar o a vender directamente a los builders. Esto es por lo general digamos, requisitos mínimos que se necesitan de inversión de recursos para poder entrar a estos mercados, ¿no? Son recursos mínimos de equipos de ventas que se necesitan. Ok, con eso concluye la exposición. Max, te doy la palabra. Sí, Katherine, muchas gracias por tu presentación. Aquí habla Cecilia Pacheco, especialista de promoción comercial de PromPerú. Tenemos algunas preguntas de las empresas participantes que han escrito en el chat. La primera es de Melissa Avendaño, de la empresa Celima. Su consulta es acerca de la porcelana, si es que está incluido en el mercado non-resilient flooring o es un mercado aparte. El mercado de porcelana, cuando yo hablaba de lo que es cerámicos, me refiero en general a cerámica, porcelana, es el término en general que estaba usando. Es decir, si ven mi cursor, cuando me refiero yo a cerámico, porcelana, estoy refiriéndome a lo que es toda la categoría de tile. Tile en Estados Unidos
que está dividida en lo que es cerámica de porcelana o cerámicas glazed, que le llaman aquí, no sé, disculpen, no conozco el término traducido al español, pero es el mismo término. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en este grupito es donde se encuentra la porcelana. Perfecto. La siguiente pregunta es del señor Bernardo Muñoz. Él consulta acerca de quién es el proveedor de los big boxes. El que le provee a los big boxes son directamente el fabricante. Como les decía yo, el fabricante tiene sus propios warehouses, sus almacenes, ¿no? Y ellos directamente distribuyen a los almacenes, a los big boxes. Ahora, algo muy importante, y agradezco esta pregunta porque es importante aclarar eso. Voy a dar un ejemplo específico. Marazzi es una marca de una de las compañías líderes acá. Marazzi tiene un producto que vende directamente a los almacenes, pero es diferente al que vende a nivel comercial. No es el mismo producto. Está bajo la marca Marazzi, pero no son los mismos productos. Y obviamente lo reflejan en el precio. Marazzi le vende directamente a Home Depot esas marcas, ¿no? Y para eso es que es importante, obviamente, que el fabricante tenga sus centros de distribuciones. Y aquí veríamos el tema de Prom Perú de promover ese centro de distribución local, empezando tal vez en Miami, para distribuir a cadenas como los Big Boxes. Ahora, ahí sería responsabilidad directa de todos los fabricantes de dirigirse directamente a los big boxes. Cada big box tienen compradores, los buyers, que le llaman aquí buyers. Y cada buyer tiene sus respectivas categorías. Entonces, hay buyers de artefactos eléctricos, buyers de herramientas eléctricas, hay buyers de materiales de construcción. Entonces, se va a los buyers y se les presenta los productos. Y entrar a lo que es big boxes es un reto muy, muy grande. Porque el big box es un canal de distribución, como es tan grande para el tema residencial, es un tema súper dinámico. Uno no es que distribuya un producto y ya, ok, perfecto, la hice. O sea, tiene que renovar los productos constantemente, año tras año. Y es más, por lo general, dos veces al año hay presentaciones a los buyers. Y lo digo esto por experiencia en mis otras industrias que trabajé antes, en donde yo vendía a Home Depot, herramientas eléctricas, por ejemplo. Y entonces hay que tener, es un aproximamiento muy dinámico. Hay que presentarles en la primavera y en el otoño productos nuevos constantemente, ¿no? Entonces es un reto que se puede tener, pero hay que tener los recursos para ello. ¿Ok? Espero eso satisfizo tu pregunta. Gracias. La siguiente pregunta es del señor Jorge Soto de la empresa Delco Industrial. Ellos hacen una consulta acerca de impermeabilizantes en polvo. Bueno, es un producto complementario al tema de revestimientos decorativos. Y le gustaría saber si tienes algunos datos de mercado o qué oportunidades de negocio podría haber sobre este producto en específico. ¿Qué producto era? ¿Impermeabilizante para cerámicos? Me imagino que es para pisos, ¿no? Señor Jorge Soto, si quisiera explicar un poco más su pregunta. Buenos días. Son impermeabilizantes previos a la aplicación de los pisos, ¿no? Ok. Aquí se conocen como waterproofing o vapor retardants, ¿no? Que retardan la aparición de vapor, sobre todo en los pisos de concreto, que es antes de aplicar las losas, las losetas, los cerámicos, porcelanas o las maderas. Existen el mercado, acá ese mercado le llaman supplies, ¿ok? Supplies porque son todos productos que se necesitan para instalar los pisos. Y sí, el mercado es muy grande también y es tan competitivo como el mercado de los pisos en sí. Es muy, muy competitivo. La distribuidora para la cual trabajo yo tenemos muchas marcas de todo tipo de pisos para impermeabilizar y otros productos para pisos. Pero si es que hay alguna,
como siempre, me remito a lo que dije inicialmente. La innovación es lo que le permite la entrada al mercado americano. Si el producto de ustedes es muy similar a lo que ya hay, es un reto mucho más grande de cómo entrar a este mercado. ¿Okay? O sea que todo lo que he explicado aplica exactamente a tu producto. Listo, Katherine, muchas gracias. Tenemos una última pregunta adicional del señor Francisco Cinieres González, que es el representante del CEMU Ucayali, que es el consorcio de exportador de madera de la región Ucayali. Él consulta acerca de cuál sería la estrategia prevista para la introducción y comercialización de productos de madera en Estados Unidos, tomando en cuenta la complejidad, cómo se tratan a nivel de importaciones los productos de madera de origen de la Amazonía peruana. Ok. Básicamente, voy a remitirme a muchos puntos que toqué en la presentación. Hay que atacar siempre por todos los flancos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que atacar por el flanco producto, por el lado distribución, precio también es importante, y promoción. Entonces, tiene que haber una estrategia integral que involucre todas las cosas que he estado mencionando en la presentación. Lo que es maderas, habría que introducir. Cecilia, ¿podrías aclarar con el señor si él se refiere a tablillas de madera o madera para otros tipos de productos? ¿Tablillas de madera para pisos o es otro tipo de producto? Sí, buenos días. La consulta no va tanto en el terreno comercial, que lo han explicado muy bien, Katherine lo ha explicado muy bien, sino más en el profesor remarcaba el concepto del origen. Cualquier producto de madera de origen tropical de la Amazonía peruana es múltiples veces revisado y todavía a día de hoy no conocemos exactamente cuál es el protocolo, cuál es la serie de documentos que se tienen que enviar para que el comercio sea de una forma mucho más diligente. No es tanto a nivel de comercialización del producto, sino a nivel de cómo se trata el tipo de producto en la importación. Francisco, no es ese mi fuerte en lo que es cómo se trata el producto, pero lo que te puedo decir es que, para darte un ejemplo, Brasil exporta muchísima madera aquí, a Estados Unidos. Hay muchas marcas, te menciono algunas que no sé, tal vez te sean familiar. Indus Parquet es una, Triángulo es otra, y además los mismos fabricantes americanos, las marcas americanas tienen sus importaciones de producto brasilero, pero el tema que mencionas tú no es mi fuerte. Lo único que te digo es que si son maderas peruanas que no existen acá y que tengan una aplicación diferente, pues hay mucha oportunidad. Estaba yo revisando una de las páginas web de alguno de ustedes, de los madereros que iban a participar hoy en este seminario. Vi a alguno de ustedes, y disculpen, no recuerdo qué marca era, tenían la madera de Kumaru, me parece que es el nombre, en lo que es para decks, ¿no? Que son como para exteriores. Ese mercado, por ejemplo, no es tan grande acá en Estados Unidos. Y simplemente citando ese ejemplo, de cuando hay algo que es nuevo, una especie de madera que acá no se conoce tanto, hay mucha oportunidad. Pero lamentablemente no tengo tanto conocimiento de los requisitos específicos de qué cosa hay que hacerle a la madera para traerla en Estados Unidos. Entiendo. Ya, si me permites, aprovecho la oportunidad, ya que lo has tocado. Era otra de las consultas que pretendía hacer. Tu explicación se ha basado en productos para pisos muy desarrollados, incluso conformados con muy alta tecnología, que no es precisamente la oferta de pisos que el Perú puede ofertar hoy, valga la redundancia. Tenemos información, podemos conocer igual cuál es el porcentaje, cuál es el tipo de mercado para un producto más tradicional, que evidentemente es el piso machembrado de madera tropical y los decking que ya has comentado. Eso sería un poco la siguiente consulta. Ok. No tengo lamentablemente información de eso, no es el mercado que yo manejo, pero lo que te puedo decir es que
Como tú bien lo dijiste, el producto que se vende acá, se comercializa muy fuertemente, es un producto ya con una tecnología fabricado ya para aplicarse en los pisos. Pero ustedes podrían pensar en exportar definitivamente esas maderas a los señores locales fabricantes de maderas. En ese tema habría que acceder directamente a ellos. Como no hay, digamos, es un canal de distribución completamente diferente. El canal que he explicado yo es un canal de pisos en producto final, digamos, no el tema de lo que es maderas. Pero, como te digo, sí aplica el tema de que el mercado americano es muy receptivo a innovación, a cosas nuevas. Entonces, se le puede definitivamente tocar las puertas a los fabricantes locales de maderas para ver si tienen un interés en maderas provenientes de Perú, de la Amazonía peruana, que me imagino deben tener otras características completamente diferentes a las maderas norteamericanas o las maderas que se importan de Europa. Gracias, Catherine. Ojalá tengamos oportunidad de poder desarrollar más este tema. Dejo oportunidad a otras personas que puedan consultar. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Catherine. Tenemos la siguiente pregunta de Melissa Bendaño, de Selima. ¿Tiene algún porcentaje en cerámico y porcelana y su tendencia? Me imagino, porcentaje relacionado al tema de comercialización. No, realmente de ese mercado que estás comentando, que iba en crecimiento, que se veía en crecimiento, ¿la tendencia creciente viene por dónde? ¿Cuál es el peso? Si lo llevamos eso al 100%, ¿cuánto sería cerámico, cuánto sería porcelanato y cuál es la tendencia de ellos? ¿Cuál es el que realmente está creciendo o los dos están creciendo? No lo sé. Los dos están creciendo y te lo digo no porque tenga un reporte, porque no lo tengo, te lo digo porque estoy en la industria, entonces por lo que veo, ¿no? La cerámica es muy fuerte, en el sur de la Florida es fuertísimo y en todos los Estados Unidos. Muy, muy fuerte el piso, el tile. Refirámonos al tile, si no te molesta. El tile es muy fuerte y tiene mucho crecimiento. Porque yo di el grupo estaba, en el mismo grupo estaban maderas y cerámicos, y entiendo que quieres saber el porcentaje, cuánto es cerámicos. Pero mi recomendación sería, hay muchos compañías de investigación de mercado aquí en Estados Unidos que venden estos reportes. Yo no tengo acceso a ellos, pero tal vez sería una buena idea si ustedes deciden participar en este proyecto de tratar de traer producto a los Estados Unidos, comprar de forma conjunta estos reportes. Porque es importante definitivamente saber de toda la torta, qué tajada es cerámica, qué tajada es madera. Entonces, no son extremadamente caros y existen, ¿no? Pero lamentablemente no tengo el dato. Lo que sí te puedo decir es que el mercado de cerámica, de tile, está creciendo fuertemente. A medida que la economía americana continúe creciendo y la construcción de casas y proyectos comerciales continúe, el tile está sumamente fuerte. Ok, muchas gracias. De nada. Gracias, Catherine. La siguiente pregunta es de Milagros Trivelli, de Cerámicas San Lorenzo. Ella nos consulta si es posible obtener información de los contactos de los diferentes medios de distribución, ya sea mayoristas, minoristas, oficinas de arquitectos, contratistas, constructoras, o cómo podrían llegar a obtener esa información. Si es que tienes algún esta, dato. Esta información puede adquirirse. Hay compañías que se dedican a vender data, ¿no? de diferentes industrias, entonces se pueden adquirir. Pero yo pienso que, yendo un poquito con la estrategia de entrar, unirse, creo que unidos me parece que podrían entrar con más fuerza que de forma separada, ¿no? Entonces, al unirse, pueden compartir todo ese tipo de gastos, compartir gastos de, ¿no? de research, compartir gastos de página web, etcétera. Pero existen los reportes. Yo no tengo acceso a ellos en este momento, pero existen y se pueden comprar.
Gracias, Catherine. La siguiente pregunta es de Yanina Vic, de la empresa maderera Bosovich. Ella consulta cuánto tú estimas debería ser el presupuesto mínimo para promocionar un producto nuevo o innovador en el mercado de Estados Unidos. Muy buena pregunta, pero muy difícil de responder, porque cada producto es diferente, ¿no? Y obviamente, como te digo, muy buena pregunta, pero no es una pregunta que se pueda responder de forma fácil. Es algo que tiene que uno analizar, ver qué gastos, y todo depende de qué estrategia quieran usar ustedes. Por decir, si ustedes quieren ir con todo, digamos, si quieren ir con todo, quieren invertir en producto, quieren invertir en fuerza de ventas, quieren invertir en promoción, pues hay que evaluar, ok, cuánto cuesta cada uno de ellos y más o menos obtener un costo. No es una respuesta fácil, pero todo depende también de cuán fuerte quieren entrar, ¿no? Como te digo, si quieres entrar con todas las estrategias a la vez, que sería la mejor forma, pues va a costar más. Pero si quieres solamente pisar un poquito el mercado americano con ciertas cosas, bueno, obviamente va a costar menos. Todo depende de qué es lo que quieran hacer. Pero como te digo, no es una muy buena pregunta, pero es una pregunta que requiere de mucho más análisis. Así es. Muchas gracias, Catherine. Y bueno, la siguiente pregunta es de Itala Benaducci, de Corporación Selima. Ella consulta, ¿el representante para los importadores o distribuidores sería visto como PromPerú en general o en un solo almacén con showrooms de las diferentes marcas? ¿Se comenzaría implementando en Miami o también otros estados a través de los gestores comerciales? Creo que eso podría responderse más dirigido hacia Max. Exacto. O quizás hacia Elmer. Sí, este es un proyecto piloto que, sí, solo para mencionar que es un proyecto piloto que estaríamos probablemente iniciándolo en la zona correspondiente de Max Rodríguez, ¿no? Y lo veríamos como proyecto. Max. Sí, efectivamente, Elmer. Este es un proyecto en el cual, a ver, vamos por partes. El año pasado hicimos un proyecto similar para el sector de alimentos y lo que buscábamos era el poder contar con productos en los Estados Unidos para que las empresas, por un lado, ya estén internacionalizadas y por otro lado puedan acceder aquellas empresas que compran productos pero que no necesariamente sean importadores. Esta experiencia del sector alimentos en realidad la podemos replicar a cualquier sector. Y conversando con Elmer, vimos conveniente en poder hacer un piloto para el sector de manufacturas diversas. En principio pensamos en algo más amplio, pero viendo las complejidades que hoy muy bien nos ha explicado Catherine de los canales de distribución, lo acotamos y nos quedamos con pisos. Con las diferencias que hay en sí, ¿no? Evidentemente hay diferencias en la parte de cerámicos, porcelana, diferencias en la parte de lo que es mármol travertino y diferencia en lo que es madera. E inclusive diferencias al interior de cada una de las empresas. Entonces, bajo este escenario, hicimos un análisis del mercado para ingresar a la costa este y ese análisis nos arrojó dos posibles centros de distribución iniciales, uno en Georgia, el otro en Florida, y evidentemente como institución y considerando que este es un proyecto piloto donde nosotros vamos a apostar un importante capital semilla para la implementación, no teníamos los fondos para empezar con dos ciudades y fue ahí que priorizamos el tener el centro de ventas distribución en la ciudad de Miami y bastante probable que esté instalado en la ciudad del Doral, que hemos visto es la zona más adecuada, es una zona donde además están gran parte de las empresas que distribuyen este tipo de productos, ¿no? Y para lo cual está pensado inicialmente un gestor comercial, que es el que justamente va a salir, pero hablando
con catering y hablando con dos personas más con las que hemos tomado contactos, vemos la necesidad que no es suficiente el poder tener un gestor comercial, ¿no? Tenemos que definir un equipo de trabajo que coadyuve a llegar a todos esos jugadores que Catherine nos presentó esta mañana. Gracias, Max. Bueno, en realidad la última pregunta ya tendría que ver que justamente lo que hemos estado conversando sobre el proyecto que es de Milagros Trivelli, que es si existe un proyecto para ingresar al mercado de Estados Unidos. Sí, Milagros es este centro de distribución relacionado al tema de acabados que, bueno, va a tener ubicación principalmente en Florida, ¿no? Y para eso estamos viendo las posibilidades de contratar un gestor comercial y tener un centro de distribución apoyados también en un operador logístico, ¿no? Cecilia, yo quiero complementar ahí, ¿no? Que está el centro de promoción va a estar inicialmente en la Florida porque es parte del piloto inicial. Sin embargo, las cuatro oficinas del Perú en los Estados Unidos, de hecho, en este webinar nos acompaña mi colega de New York, Bernardo Muñoz, y mi colega de Los Ángeles, Conrado Falco. Por un tema de agenda no ha podido estar mi colega de Houston, pero todas las oficinas, de todas maneras, nos vamos a involucrar en el proyecto para también poder generar oportunidades no solo en la jurisdicción de la oficina de Miami, sino tener oportunidades a nivel de todos los Estados Unidos. No sé si quisieran agregar algo más, Elmer. No, agradecerle principalmente a Catherine por su presentación. Ha sido bastante clara acerca de las oportunidades, amenazas, así como las tendencias que se tienen en el mercado norteamericano para estas líneas de negocio de acabados para construcción. Y agradecerle sobre todo a las empresas que han estado conectadas durante este tiempo. Gracias por las consultas que han realizado. Muchas gracias a todos por participar. Un honor, como digo, y muchas gracias a Prom Perú, Max y todo el equipo por darme la oportunidad. Y bueno, espero pues que esta información les ayude a tomar buenas decisiones y esperemos entrar al mercado americano. La marca peruana es fuerte, recuérdenlo. El Perú, es curioso, pero el lado culinario peruano nos ha hecho bastante conocidos acá. Entonces, aprovechemos eso. La marca peruana es fuerte y bueno, tratemos de entrar a este mercado tan complejo. Hay empresas, no voy a citar nombres porque no quiero hacer ejemplos particulares, que ya tienen presencia en Home Depot, tienen presencia en Lowe's, pero la idea es no solo enfocarnos a ese mercado que es, digamos, el de los big bucks, como bien lo indicaba Catherine, sino también que tengamos claro todo este mapa de oportunidades que podemos llegar con los constructores, distribuidores, y el de pensar, ¿no? Si tenemos herramientas que nos puedan ayudar a la promoción, como bien lo decían Catherine, el Perú ha tenido una importante posición y penetración de nuestra gastronomía. Utilicemos esa penetración para poder eventualmente pensar en hacer una celebración a estos arquitectos, diseñadores, en un buen restaurante peruano y podamos tener ahí en exhibición la oferta de las empresas y generar esas sinergias que nos permitan crecer en exportaciones de manera sostenida en el mercado de los Estados Unidos. Nuevamente, reiterar el agradecimiento a todos por participar y vamos a estar en contacto en el breve plazo con todos ustedes. Muchas gracias.